Hola amigos de Quinta Visión Deportes de su señal BTR, estamos en Hablemos de Póker en el programa número 29 y es un episodio bastante especial. El fin de semana pasado se disputó la Copa América de Póker en Panamá, Chile salió tercero y vamos a analizar el actuar del equipo chileno junto a Jorge Gómez. ¿Cómo estás, Jorgito? Hola Colombo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Jorge Gómez fue uno de los pilares de este equipo, es el único chileno que ha participado dos veces en la Copa América representando a Chile y está acá gentilmente con nosotros para compartir su experiencia. Jorgito, bueno, felicitaciones por tu actuación, estuviste muy bien en todas tus tareas a lo largo de la Copa. Y bueno, me gustaría preguntarte tu análisis acerca de la competencia. Tercer lugar, ¿cuál es la sensación que queda después de que ya haya pasado todo esto? Bueno, en lo personal es una sensación triste. Triste por cómo se dio lo sucedió en la Copa. A mi parecer, creo que nos merecíamos la Copa. Demostramos un juego muy superior a los demás rivales. Bueno, GESAP, lo que nos tocó el segundo día fue un poco complicado. Tuve un poco de mala suerte. Ahora, en lo personal, yo anduve súper bien. O sea, jugué muy bien. Gané lo que tenía que ganar. Hicimos una estrategia. El segundo día no resultó muy bien. Pero aún así rescatamos un tercer lugar que, si no me equivoco, es el mejor resultado que hemos tenido. Pero queda el traguito amargo de no haber traído la copa. O sea, teníamos todo para ganar, todo, todo, todo. Bueno, para nuestros espectadores, para que se vayan informando sobre la competencia, decirles que Chile clasificó primero en las clasificatorias online, donde pasaban seis países latinoamericanos a la final en vivo, que era en Panamá. El primer día se armaron cinco mesas de seis jugadores, pasaban los cuatro mejores, Chile de nuevo pasó en primer lugar, y el segundo día y final, en las semifinales, a Chile le tocó contra Brasil enfrentamientos de uno contra uno, eso es lo que se llama heads up, y ahí fue donde Chile cayó, en semifinales. ¿Sientes que fue un poco injusto quizás que haber salido primero el día uno, haber salido primero en las clasificatorias online y que todos esos puntos queden en nada y todo parta de cero el último día? No es injusto, o sea, la estructura nosotros la sabíamos de un principio y en verdad era lo más correcto. Nosotros jugamos por estrategia, el primer día nos resultó perfecto, salió todo idéntico como lo planeamos. El segundo día no se dio, pero bueno, ya está, se dejó la mejor impresión. Todos se dieron cuenta, los que están ahí, que Chile no debería haber salido tercero, tenía que haber peleado la final y tendría que haberla ganado. Sí, fue así de simple, tuvimos mala suerte y bueno, ya está, ya pasó. Ahora a tratar del otro año hacer la misma actuación y mejor, porque la clasificación fue muy buena. O sea, yo vi jugando muchos chilenos ya cuando quedaban, no sé, 3-4 días y habían, no sé, se peleaban 9 lugares, clasificaban 4 y 9 jugadores estaban ahí, pero que los chilenos llegaban a los torneos 40, 50, 70, entonces nunca dejaron de apoyar, independientemente de que no tuvieran chance de clasificar, siempre estuvieron apoyando, cosa que no pasó la Copa América pasada. Bueno, por ende quedamos fuera. Oye, Jorgito, tú hablabas de la estrategia que se cumplió perfecto el día 1. A mí me llamó la atención el desplante que tuviste. Bueno, la personalidad que la justifico, supongo, por tu experiencia, por haber participado en una segunda Copa América, pero también estaba, digamos, molestoso. Estaba sacando pica, me acuerdo en una que eliminaste al cuarto jugador, creo que era mexicano, no sé, pero tú tenías Ace, el otro tenías Kaiser, y empezaste a decirle, chao, chao, perdiste. Tú generalmente no eres así, pero después escuché por ahí que fue parte de la estrategia. Tu rol dentro del equipo era ser el molestoso, descolocar a los rivales, quizás sacarlos de quicio, desconcentrarlos. ¿Fue así? Sí, mira, la estrategia, a ver, nosotros hicimos, bueno, tuvimos un mes de preparación, cada uno estudió a sus rivales, y la estrategia era que nosotros con mi compañero Carlos Beltrán teníamos una cierta ventaja mayor a nuestro contrincante. El equipo apostaba que teníamos que ganar la mesa, lo que así fue.
mis otros compañeros tenían una mesa más complicada, sacaron un muy buen resultado, y el capitán, que el capitán yo creo que era la mesa más complicada, y perdió el GESAP. Entonces, lamentablemente lo perdió, pero nos sirvió para quedar primero. Ahora en mi mesa, claro, yo ya había participado una vez, sabía que todo era un poco nerviosismo, no iban a subir muchas manos, iban a jugar en estrategia, o sea, no se iban a jugar el torneo como en equipo. Entonces me aproveché mucho de eso. Yo sabía que los jugadores a quien tenía que atacar, y a los que no, para mi favor, me salieron manos que nunca me pudieron ganar. Entonces me armé muy rápido, creo que perdí una mano, y ya después subía muchas manos, y cuando me querían resubir, yo me encontraba con mano. Entonces no hubo nunca me sentí amenazado en ficha, como decir, ya paro mi juego, cambio mi estrategia. No, siempre fue la misma: atacar, molestar. Ya después de quedamos 5 jugadores de un promedio de la mesa de 60.000 en total, yo tenía 40.000. Entonces ya no se me hizo muy fácil al final. ¿Te ayudó mucho la experiencia de la Copa América pasada, hace 2 años, cuando también fuiste parte del equipo? Sí, al principio sí, porque cuando entré a la mesa, como que todos estaban nerviosos, no querían jugar muchas manos, y yo la verdad es que subía muchas manos. Entonces no sé, de 10 manos jugaba 7. Entonces era había gente que se notaba muy nerviosa. Yo creo que sí ayuda mucho haber jugado una copa anterior, porque te fijas en los errores y, bueno, la próxima vez los corrige y te aprovechas de lo que le puede pasar a los contrincantes. Oye, y si pudieses volver el tiempo una semana atrás y jugar toda la Copa América de nuevo, ¿harías algún cambio? ¿Sientes que el camino que tomaron pudo haber sido mejor, o repetirías exactamente la misma estrategia de todos los días? Repetiría la misma estrategia porque fue perfecta. El segundo día de los GESAP podría hacer un cambio. Creo que lo hablamos en equipo, que el capitán brasileño era muy bueno, es terrible. No, si no me falla lo que sé, creo que un jugador brasileño, Caio Pimienta, que es un jugadorazo. Entonces el jugador, cualquier compañero, hasta yo mismo, el capitán, que jugara contra él prácticamente era un punto perdido. Podría yo decir ahí que podríamos haber cambiado al capitán, porque nuestro capitán, que es una persona muy buena en el póker, podría haber aprovechado lo que él sabe contra otro jugador amateur de Brasil y haber asegurado un punto. Aunque te digo, la estrategia que seguimos fue perfecta. Tuvimos mala suerte el segundo día. ¿Qué pasó en esas semifinales? Fue extraño, nos estábamos acostumbrados a ver los primeros y de repente perder más encima en las semifinales. Tú ganas muy rápido, Chile va arriba 1-0, y de repente en media hora, una hora, Brasil gana 3-1. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, yo mi mesa fue... Bueno, es que yo tenía muy estudiado al brasileño. No me ganó ni siquiera una mano. Había gente paseándose, tenían como un entrenador ahí que lo ayudaba y lo retó, yo creo que 5 veces. Bueno, yo gano mi punto, yo digo, ya, le bajo presión a mis demás compañeros, porque entre comillas nosotros apostamos a un 3-0, ¿ya? Viene el juego, le gano, pero me entero que mis demás compañeros, habían 2 que iban un poquito bajo y los otros igual, entonces igual estaba dura la cosa. Parte que el que tenía el punto, entre comillas, que teníamos asegurado de Carlos, pierde, y ahí se viene todo abajo. Bueno, vamos a seguir conversando con Jorge Gómez, uno de los seleccionados chilenos de la Copa América, pero antes vamos a un corte comercial con Hernández Motores y después a la cápsula donde algunos compañeros de Jorgito nos van a relatar su experiencia con la selección chilena.
Hernández Motores, empresa automotriz y concesionario de la marca Hyundai con más trayectoria en Chile. Especialista en ventas, servicio técnico y repuestos. Con una amplia red de oficinas en Viña del Mar, Valparaíso, El Belloto, La Calera y Santiago. Ven a vivir la experiencia de comprar en Hernández Motores. Vivencia única y especial, orientada a dar calidad de servicio y atención. Hernández Motores, 60 años de trayectoria, avalan nuestra presencia en el mercado automotriz chileno. Fue una experiencia única, estuvo muy entretenido, todo el mundo súper entusiasmado con las transmisiones. Tuvimos una audiencia increíble, teníamos mucha gente que nos estaba siguiendo, tanto en la página de MPoker como a través del Twitter, y estuvo muy emocionante porque además después se nos sumaron mexicanos, peruanos, colombianos que le hacían barra a sus propios jugadores. Súper entretenido, una semana completa, eventos paralelos, mucha buena onda entre los jugadores de Chile y la Copa América. Sí, fue una estructura que me gustó mucho, fue divertido el torneo, súper bonita la experiencia, ¿cachai? Representar a Chile igual impecable, pero yo nunca sentí la presión porque no soy el mejor de Chile, no es una selección que digan van los mejores. Yo me gané el derecho a estar acá. Está finalizando una etapa para nosotros y para el equipo de Copa América, pero todo esto empezó julio, la clasificatoria, donde Chile, con el aporte de todas las personas, llegamos a conseguir algo histórico para nuestro país, que era clasificar de forma invicta y en el primer lugar de la clasificatoria general. ¿Qué piensa la gente en Chile? ¿O qué piensan las personas antes de postear? ¿Por qué lo hizo? Que no llegue y pesque el computador y empieza a desprestigiar. Aquí se hizo mucho. Nosotros dejamos de lado nuestra familia muchas veces. Comíamos cenábamos con nuestras esposas y todo el tema, y lo dedicamos a jugar póker. Perdimos mucho tiempo en eso, pero ganamos mucho también como persona. Yo después de esto, creo que soy un jugador con un poquito más de experiencia. O sea, para mí Copa América ha sido un antes y un después. Estamos de regreso en el episodio número 29 de Hablemos de Póker, acá en Quinta Visión Deportes de su señal BTR. Estamos junto a Jorge Gómez, uno de los seleccionados chilenos de la Copa América que se disputó la semana pasada en Panamá, donde Chile salió tercero y cobró $17,500 el equipo. Bueno, Jorge, estábamos viendo a tus compañeros. ¿Qué opinas del desempeño de ellos? Algunos los conocías de antes, otros no. ¿Cómo fue la dinámica grupal que se armó entre ustedes? Creo que fue muy buena. Desde el mes de preparación siempre todos estaban dispuestos a aprender. Agradezco al capitán, que siempre estuvo muy preocupado de nosotros, nos mandaba mano, nos mandaba textos, habló con gente del póker que se dedica al póker, nos ayudaron a mejorar nuestro juego, lo que él sentía que nosotros estábamos haciendo mal lo corregíamos. Entonces se armó un grupo bien bueno, y en Panamá fue mucho mejor. O sea, andábamos, compartíamos siempre, estábamos todos preocupados. No, fue muy bueno el grupo que se armó. Perfecto. Bueno, decirle a los espectadores que el capitán es Daniel Oliva. Él es uno de los fundadores de Concepción Poker Tour, que es quizá el grupo de póker más importante del país. Ellos tienen varios años funcionando. De hecho, para el Lab de Viña del Mar, uno de sus integrantes fue campeón. Y tienen una historia bastante linda, y esperamos tener a Daniel Oliva, o Chilote, como se le conoce en el póker, algún día acá. ¿Qué opinas del desempeño de tus compañeros? ¿Se pudo haber hecho algo más? Como decía Carlos Muñoz al final de la cápsula, hubo algunas críticas en internet por algunas jugadas específicas. ¿Qué te parece? ¿Comparte las críticas? ¿Comparte la opinión de Carlos? A ver, lo de las críticas, yo encuentro que hay gente que se apresura. Para criticar, primero hay que ver. Tú no puedes llegar y criticar una jugada si la juego con 2-3 o con par de ases o con 5-6, siendo que no ves la estructura, no ves la lectura, no ves las ciegas, no ves cuánto stack tienes. Son muchas cosas que influyen. Las jugadas, a mi parecer, estuvieron mega estándar. No tienen nada de extraordinario ni de malo, así que no,
Es normal, o sea, en el 50 y 50 no nos favoreció y ya está, perdimos. Pero no me gusta que se critique sin saber, porque hay mucha gente que dice, ah, bueno, si ganaron, eran 6 equipos, tenían que ganar. O si perdimos, ah, que son los más malos, cómo no ganan. Hay que estar ahí. Yo creo que lo único que pueden criticar es los que vieron cómo se jugó. Los espectadores, si bien siguieron la cobertura y como ellos participaron el mes en la online, tienen derecho a reclamar, pero antes de reclamar les dejaría el consejo que se informaran más cómo fue la mano. Perfecto. Bueno, una de las cosas lindas del póker es que da revancha todos los días, y así como la semana pasada se disputó el LAB de Panamá, la Copa América, la próxima semana se viene el Hard Rock de Punta Cana en República Dominicana, y tenemos un video de destino clave para que puedan apreciar las características de este torneo. Este 2012 el Punta Cana Poker Classic regresa a su sede, el Hard Rock Hotel, para una tercera temporada de póker en el paraíso del 12 al 18 de octubre. El torneo más emocionante del Caribe te trae $500,000 en premios para una entrada de tan solo $1,500. La exitosa temporada anterior atrajo a 418 jugadores, más del doble de los participantes de la primera temporada, sobrepasando la garantía en más de $100,000 y dándole un gran primer premio de $134,000 al ganador Demo Kyriopoulos. Este año, tú podrás ser parte de esta gran contienda de calidad garantizada dentro y fuera de las mesas. Tu paquete de $4,200 te da una entrada al torneo, transportes hotel-aeropuerto, 6 noches de hospedaje todo incluido para 2 personas, servicio a la habitación 24 horas y $1,500 para gastar en el spa, golf y tours del Hard Rock Hotel. Compra tu paquete ya o clasifica en satélites. Bueno, ahí estábamos viendo las imágenes de Punta Cana, del Hard Rock Poker, el torneo que empieza la próxima semana, del 12 al 18 de octubre. Bueno, Jorge, no te voy a preguntar si vas a ir, porque entiendo que tienes que volver al trabajo, muchas responsabilidades, pero a propósito te quería preguntar del estilo Panamá. ¿Qué tal la pasaste ya en la parte personal? ¿Cómo estuvo? ¿Conociste la fiesta? ¿Qué tal? Me gustó el clima, aunque muy húmedo, pero me gustó el clima. Lo que encontré simpático es que la ciudad tiene muchos edificios y son muy grandes. O sea, yo veía edificios fácil de 80, 100 pisos y habían, ¿qué? 6, 7, 10, 12, eran muchos. El último día conocimos el canal, que es tremenda construcción. Fuimos a una isla, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era la isla de Yate, que era muy linda. Muy linda, se veía la ciudad, no, espectacular, me gustó mucho Panamá. En relación a cuando fui la copa anterior a Perú, no me gustó mucho Perú, o sea, Panamá estuvo muy bonito. Qué bueno. Oye, y con respecto a tu futuro, eres la única persona en el país que ha clasificado 2 veces a la Copa América. Me imagino que ese debe ser un plus súper importante en lo anímico, ante la duda de, pucha, ¿qué hago? ¿Trabajo 10 horas diarias o me dedico a jugar póker, que es mucho más entretenido? A lo mejor incluso se puede ganar más. ¿Cuáles son tus planes al futuro? ¿Quieres seguir igual o estás cambiando? Mira, mi plan al futuro es estudiar. El otro año entro sí o sí a estudiar. ¿Qué cosa? Ingeniería en mina. Ya. Sí lo he pensado. Ahora, tú sabes que el póker es súper irregular. Un mes te voy muy bien, otro mes muy mal. Entonces no tiene un sueldo fijo. Sí lo he estado meditando y trabajar me quita mucho tiempo. La verdad, entonces, que quiero estudiar y quiero dedicarme al estudio. Y estoy viendo la opción de tratar de dedicarme al póker una cierta hora al día que me dé para pagar mis cosas y la universidad. Si fuera así, sería espectacular. Perfecto. Bueno, hablando de futuro, vamos a ir a la sección panoramas para ver los próximos torneos que se vienen dentro de los próximos días.
Bueno, ya como es costumbre, todos los viernes a las 8:30 y a las 10 de la noche se desarrollan dos torneos para amateur en el Casino Enjoy Santiago. La entrada es de 16.000 pesos y está diseñado para jugadores con no mucha experiencia. Como decíamos, Punta Cana, República Dominicana, del 12 al 18 de octubre, Hard Rock Poker, entrada $1,650, un destino espectacular para ir a pasarla bien, uno puede ir hasta con la pareja, es 2x1. Y bueno, torneos online, les recomendamos que bajen el software de BetCris a través de sociopoker.com, porque a esta altura hay muy poca gente jugando y los pozos garantizados se los tiende a respaldar el software, lo que significa mucho dinero extra para cada jugador. Jorge, ya estamos llegando al final del programa. Me gustaría que, para ir cerrando, le dieras un mensaje a los jóvenes que están viendo Hablemos de Póker y que están la duda si de repente dedicarse, probar suerte. ¿Qué les recomendarías como un buen paso para comenzar? Bueno, si se van a empezar a jugar con dinero real, que sean muy calmados. Todos se creen buenos al principio. Si te ganas, no sé, un torneo, ganas $100, $200, ya te crees que eres el mejor y empiezas a gastar, a gastar, a gastar. ¿Cuál sería el consejo? Que siempre jueguen de acuerdo a su bankroll, a su caja de dólares, y que estudien. Siempre, uno nunca termina de aprender. Si pueden ver videos, manos, modalidades de juego, siempre tienen que estar tranquilos. Y si le toca ganar un torneo, nunca creerse el mejor en todo. O sea, siempre hay gente mejor que tú, y tratar de, al conocer a la gente, tratar de exprimirle todo lo que él sabe, ir aplicándolo y seguir jugando. Ese sería el consejo: jugar con moderación y estudiar. Sí, bueno, tal como decía Jorge, en la web hay mucho material gratuito disponible. De hecho, las mismas cápsulas que estamos haciendo nosotros, a excepción de esta porque estábamos en Panamá, trata de entregar conceptos básicos de póker. Volveremos a ellas la próxima semana. Y bueno, depende de cada uno de ustedes si quieren surgir en esto del póker. Jorgito, te quiero dar las gracias por estar con nosotros. Viniste de Santiago para acompañarnos, muy valorable. Y bueno, te deseo mucha suerte en tus próximos desafíos. Sé que lo vas a lograr, tienes mucho talento y confiamos en ti. Esperamos verte una tercera vez en la Copa América. Sería súper entrete. No voy a decir nada, pero ojalá lo pueda hacer. Ojalá. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa número 29. Estamos en Quinta Visión Deportes de su señal BTR. Soy Osvaldo Colombo. Nos vemos la próxima semana.